Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Zipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado por Leandro Loiacono, cinturón negro, tercer dan de Zipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También me acompaña Luciano Loiacono, cinturón negro, primer dan de Zipalki, licenciado en alto rendimiento, guardavida. Y me han dicho que los domingos tienen un puestito en la feria de San Telmo, ¿verdad? Sí, vendiendo ropa usada. Retejida. El día de hoy nos acompaña también en el panel Paola Sandomenego, sensei primer dan de karate Goju-Ryu. Estamos vestidos por la ropa de Grand Mark, una de las empresas más grandes del mundo de indumentaria y artículos para el artista marcial. Siempre es un plus a la hora de luchar y a la hora de entrenar. Muchísimas gracias. Y también, como siempre, las protecciones de Project, los guantes, los tibiales, los escudos de potencias, nos acompañan en este programa desde el primer día. Así que muchísimas gracias y un saludo a la gente de Project. El día de hoy tenemos una invitada que es de super lujo. Ella es modelo, youtuber, doble riesgo de películas, pero lo más importante de todo es 7 veces campeona del mundo en distintas disciplinas marciales. Es increíble. Vamos a darle un aplauso a la señorita Pamela Galdós. Sí. Hola. Hola, bienvenida. Hola. Pamela. Hola. Ahí está. Hola. Bueno, bueno. Bueno, qué increíble poder tenerte acá. Hay algo que me olvidé. ¿Qué te olvidaste? También estuviste en 100% lucha también, ¿no? Sí, así el personaje de Lina Chan. Tremendo, tremendo. Tuvimos en el programa a Vicente Biloni, tuvimos a La Masa y ahora tenemos la suerte de tener a Lina Chan. Bueno, es impresionante tu trayectoria. Agradecemos muchísimo que estés acá porque sabemos que sos del interior y que tenés un montón de compromisos, que tu agenda está recontra llena, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme en cuenta para su programa. No, por favor, es fundamental. Bueno, comencemos del principio, ¿no? Sí. ¿Cómo comienza la pequeña Pamela en el mundo de las artes marciales? ¿No? Bueno, es larga la historia, pero vamos a resumirla. Comienzo practicando Kung Fu tradicional, porque tenía un amigo que practicaba y, bueno, me gustaba todas las patadas que él hacía, las patadas volador y todo eso, me llamaba mucho la atención. Así que arranqué a practicar en el 2003. Así. ¿Cuántos años tenía ese? No, no se dice. No, no se dice la no, edad. No, no. Cinco. Hay que calcular, ¿no? Tres años. Hace muchos años que estoy. No parece, te digo. Sí, se ve muy joven Alina Chan, muy pero... Bien. Gracias. Sí. Bueno. Arranqué con Kung Fu en el 2003. Durante un año estuve haciendo competencias chicas. En 2005 fue mi primer torneo panamericano, que fue Uyama. No sé. Yo estuve en ese torneo todo Uyama, Kung Fu, sí. Hablando, todo Kung Fu. Sí. No, yo Uyama. Hacía Kung Fu, pero Uyama es un torneo un como abierto. Abierto. Ah, bien, sí, bien. Yo estuve en ese torneo. ¿Hay diferentes disciplinas? Hay varias disciplinas. Sí. Empecé compitiendo en combate al punto. Viste que a los 5 puntos. Y en formas. Y ahí, cuando fui a ese torneo, vi que había otras modalidades y empecé a investigar a ver cómo eran los reglamentos y vi que podías entrar, no siendo específicamente de ese arte marcial, vos podías entrar y participar. Claro. ¿En competencia de hamburguesas? ¿Vos también? No, vos estuviste en la competencia de hamburguesas. Y, señor director, por favor, ¿pueden dar alguna manera de retirarlo del programa? ¿Sin qué necesidad? Y tenemos a Luciano que se puede hacer de los dos, ¿no? ¿Qué hace falta para que hagas de Leandro? ¿Odiarme no, a mí nada no, más? No, no, bueno, sí. Entonces, señorita, perdón, Sí. Había contado que investigaste para anotarte en que podías hablar de varias disciplinas. En otra disciplina. Sí. Así que el siguiente torneo, porque ese torneo fue clasificatorio para el Mundial, sí. Clasifiqué y fuimos al Mundial. Así que ahí después empecé a hacer full conta y lay conta. Aparte bien. De hacer combate al punto, sin dejarlo de lado y hacer formas. Bien. En el 2008, todos estamos hablando de los torneos de Uyama, porque... Sí. Yo soy de la ciudad de 9 de Julio y allá en la zona se hacen torneos. Entonces yo seguía participando en esos torneos de ahí, de mi ciudad, de mi zona. Bien. Y venía a los torneos grandotes de acá, que eran los de Uyama. Sí. En el 2007 veo que hay jiu-jitsu. Y me llamó la atención, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esas técnicas de retenciones que hacen en el suelo, llave y todo eso? Me llamó.
Entonces empecé a mirar e investigar con quién tenía que practicar y todo para poder participar en esa modalidad. Y empecé a entrenar con el maestro Lucena, que es de Brasil. Bien. Es una historia tremenda, ¿eh? Tremenda. Impresionante. Te fuiste metiendo en todo. Sí, cosa que veía, cosa que quería. Así que cada vez que iba a un torneo, no estaba en un solo tatami. Vos que fuiste a Uyama, viste que sí, hay varios tatamis. Sí, sí, hay un montón de... Así que estaba luchando acá y por ahí escuchaba que decía mi nombre en el otro lugar, así que salía corriendo, trataba de dar... Porque viste que no es una sola pelea. No, no, hay veces que te pueden varias... llamar en dos áreas a la vez. Sí, te puedes pasar, y podés hacer, eso. Capaz, en el día hacer 20 peleas en un solo tatami, en otra modalidad y así. Creo que Uyama era Unión Interamericana de Artistas Marciales, una cosa así. Yo todavía conservo mi carnet de luchador que dice... Rojito. Sí, es la única federación que hizo torneos en el Luna Park. Tal cual. Pame, ¿y ahora te seguís compitiendo? Sí, ahora sigo compitiendo. Después me fui metiendo en la MMA. Sí. Que es un rejunte de todas las artes marciales. O sea, claro. No específicamente tenés que hacer MMA, que más que nada es una disciplina. Sí, de técnicas. Es un conjunto mixtas. De todas las artes marciales. Y bueno, y eso me fueron llevando a hacer MMA, que es lo que más me gusta, porque... Puedes luchar arriba, puedes luchar en el suelo, sí, claro. Y no estás encasillada en un solo lugar. Y las artes marciales me llevaron al modelaje. Me fui a hacer una entrevista hablando de mi torneo y el fotógrafo me dijo, mira, nena, podés participar en un librito de cosméticos, para no decir la marca porque... Sí, claro. Si lo decimos que nos paguen. Y bueno, digo, sí, ¿por qué no? Vamos a probar, o sea, no pierdo nada. Probé y de ahí me empezaron a llamar de revistas y revista para adultos y esas cosas. Y bueno, me fui metiendo en eso. Después abro mi canal de YouTube, que como venía haciendo torneos, subía mis peleas y eso al canal de YouTube que recién empezaba, que no se sabía bien lo que era. Claro. Para guardarlo ahí, porque no tenía dónde guardarlo. Bueno, y después empecé a tener vistas y todo, y digo, mira esto, y empezó a pagar YouTube. No, es impresionante, no, la repercusión. Fue así, que se fue dando, ¿viste? No, no es que lo busqué, se fue dando y decir, bueno, probamos, no perdemos nada, probamos, y bueno, probamos. Me perdí. Estamos en el canal de YouTube. Sí, sí. Voy a hacer una exhibición a una ciudad de Carlos Casares, que es allá por mi zona, y... en las exhibiciones siempre tratamos de mostrar algo que diga wow, este, para que sea cerrar. Vistoso, sí, que esté elegante, sí, movimientos sí, sí. Amplios. Y que la gente se entusiasme y que quieran ir a practicar. Le digo a mi entrenador, a Víctor González, que le digo, vos sabés que quiero hacer la llave del Rey Misterio, la de lucha. ¿Viste la que se enreda en el cuello? Ah, la sí. Tijera. No, expliquémoslo, sí, expliquémoslo. Ay, no, pero no sé cómo es. Es eso que se pone como una vertical y te agarra. No, ¿cómo es? Haces como un molinete así en el cuello. Ah, que como mostrar. Que gira alrededor del cuello. ¿Cómo explicártelo? Vos querés mostrarlo, ¿no? ¿Es la que hizo, ¿no es la que hizo Luciana Correa acá? No, 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 no. Este es un movimiento encima. De catch, ¿verdad? Ah. A ver, vení. Bueno. No te lo voy a hacer, pero... No, 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 pero ¿de mirá. Qué se trata? Vos te pones de espalda. Si sí. Yo vengo por acá, ahí salto. Ah, sí, sí, sí. Ya sé, ya sé cuál es. Me engancho con los pies, sí, la vuelta así sí, te tiro. Sí, sí, se ve en todas las películas. Que después me vas a tener que contar también tu... Porque esto es un libro que empieza y no termina y no sé cómo lo vamos a hacer. Porque también es doble de riesgo de acción. Ha estado en película. Sí, ahí vamos a esa parte. Sí, ahora. Sí, perdón, me adelanté porque me... Estamos como muy... Bueno, chocho. Hicimos esa técnica, la sube a YouTube y la ve Hugo Cato Quirín, que es Stun y él arma todas las coreografías de las películas argentinas. Claro, de internacionalmente de riesgo, y todo. Sí. Es muy conocido. Y me llama para participar en 100% lucha. Me dice, mira, estamos armando un grupo de chicas luchadoras, va a ser la primera vez que van a estar en el programa y ¿te interesa? Sí, ¿por qué no? Vamos, a ver qué pasa. Y sí. A todo que sí. Así que vinimos y bueno, hice el personaje de Nina Chan en 100% lucha. Y nada, estuvo genial porque... Te divertiste. Le gusta porque sí, te hace como una presencia medio oriental, ¿no? Tenés, sí. tiene como una reminiscencia, sí. Era otro personaje, pero después me lo cambiaron a Nina Chan, me pusieron la Argentina. La Argentina. Me lo puso el presentador. Y nada, después seguimos con las artes marciales. Y toda esta cuestión de del entrenamiento policial y todo eso, porque además sos sí, instructora... soy instructora militar y policial de la Academia de Gastón Taylor.
Y nada, de vez en cuando venimos a entrenar, entrenamos a la policía en Campo de Mayo y eso hacemos entrenamiento. Un poco MMA dijiste. Sí. ¿Tienes peleas de MMA? Sí, tengo peleas de MMA. ¿Encuentro las peleas fáciles? ¿Si las busco o las tenés en tu canal? ¿Cómo creo que hay subida una o dos nada más porque no las subo justamente, ahora te explico por qué. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una pelea, ahora que ya soy más conocida, no voy a los torneos y tengo que pasar una fila para pelear. Ya es profesional, claro. Ya tengo mi luchadora y con esa se lucha. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a mirar, a ver qué pelea tiene, cómo pelea y se estudia. Claro. Estás vendiendo un poco tu Entonces, estrategia. Entonces, claro. A mis peleas subimos pedacito o algo así para que el otro no me estudie y no sí, sepa. Para que no vean movimientos. Tu técnica, tu Entonces tu no le das ventaja. Tu fortaleza. En la... claro. Cuando nosotros te invitamos al programa, que vimos un currículum gigante y que yo vi algunas partes de tus peleas de MMA. Y me sorprendió la violencia. La es la de la que se hizo en mi ciudad, que la hizo Jorge Cali. Que peleé con Lucía Marola. ¿Tu ciudad? ¿De dónde sí. sos? De la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Se te veía con una manera de luchar muy, muy, muy agresiva y con una técnica muy pulida de manos. Sí. Una técnica muy buena. Bueno, muy buena. Gracias. Sí, la verdad que a mí me sorprendió y me encantó. ¿Y ahora qué es lo que se viene? ¿Qué estás haciendo? Tengo una productora audiovisual, aparte de mi canal de YouTube, que es de eso de lo que vivo. Seguimos entrenando y próximamente voy a volver a competir. Había parado porque, bueno, se vino la pandemia. ¿En qué disciplina? En todas. En todas las que puedas. Ah, en la que vas a anotar, en la que puedas. Generalmente, lo que no dejo pasar es Jiu-Jitsu. Sí o sí, me anoto en Jiu-Jitsu. Bien. En Jiu-Jitsu y en Jiu-Jitsu no gi. Viste que tenés el jiu-jitsu que es con el traje y después tenés jiu-jitsu sin traje. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo son los agarres no ahí? No sabía eso. Son iguales nada más que no trabajás con la ropa, no trabajás claro, con no la tela. No agarrás de la chaqueta. No se hace el estrangulamiento usando... Sí, sí. Usando el traje y todo eso. Bueno, es una carrera... Que te sirve más en MMA porque en MMA no tenés claro, el traje. Claro, terminás claro. haciendo jiu-jitsu no palancas, claro. Ahora, en esta carrera tan increíble, en la que hubo 7 campeonatos mundiales, que hubo cosas en la tele, en la que hubo revistas, en la que hubo cuadernos de venta de cosméticos, que ha habido de todo y que todavía falta por haber un montón de cosas sí. sorprendentes, habrán sucedido cosas raras, debe haber anécdotas, habrás conocido personas, ha pasado de todo, ¿no? Sí, en las competencias... Mira, nosotros no recibimos apoyo de mi ciudad, así que para ir a una competencia siempre se hizo mucho sacrificio. Te cuento una, mira. Íbamos gente a Brasil. ¿El 9 de julio no apoyan nada? No. Bueno, a partir de ahora, no. Yo te digo que eso va a cambiar. Porque, no, ¿saben? No, no va a cambiar sí, porque ya cambiar. Lo he dicho hoy. Conozco a la gente del automovilismo del 9 de julio. Sí. Yo Maldonado. Ah, sí, sí, tal cual. Escuchá. Apoyen a Pamela Galdós, que está haciendo una misión muy grande con respecto a las artes marciales, con respecto al deporte, con respecto a poner a su ciudad en el mapa, ¿no? Sí. La verdad que es importante. Bueno, te interrumpimos. ¿Qué sucedió? Bueno, te cuento ya que hablaste de eso. Mirá cómo será que el gimnasio mío es gratis. En mi ciudad es gratis porque teníamos personalidad jurídica, todo legalmente, todo como tiene que ser una institución. Pero, viste que te piden tener una X cantidad de socios, que son los que abonan la cuota societaria, no sé qué. Nosotros no la tenemos porque hay muchos chicos que no podían pagar. Entonces dijimos, no podemos decirle que no vengan porque no pueden pagar la cuota. Y aparte de eso, los sacás de la calle, que no anden haciendo lío y todo eso. Estás dando un espacio donde fortalecerse, donde formarse, donde ser mejor persona. Encima, no es que solamente van chicos que quieren aprender a pelear o quieren competir. Hay gente que va porque se siente mal, porque necesita tener un amigo, necesita, no sé, distraerse en un momento. Sí, sí, estar en otro ambiente, salir, sí, entrenar. Entonces, por esa razón, el gimnasio mío es gratis allá. Qué bueno. Es una obra gigantesca. La gente que puede verte con tu cuerpo, con tu imagen de modelo, pueden decir que puede ser una cuestión superficial, pero detrás de eso, que es una ropa que nosotros usamos para trabajar, la mía de Julián el Hermoso, la tuya de Pamela Galdós, con todas estas cosas, detrás de eso, detrás de todos nosotros, hay familias y hay misiones y visiones con respecto a algunas cosas. Y la visión y la misión que Pamela tiene es tremenda. Y hay que apoyarla muchísimo más.
más desde el municipio del 9 de julio, que los municipios pueden, tienen algún presupuesto para apoyar una actividad u otra, hay una persona aquí ofreciendo gratis su infraestructura. Por favor, no la molesten con tonterías de cuántos socios mínimos. Eso es una tontería que esta Argentina no necesita. Esta Argentina necesita personas como ella que incluya y no que excluya. Que traiga a los chicos, que traiga a la gente. Lo que está diciendo me siento muy tocado, porque a veces cuando me ha tocado vivir malos momentos en lo personal, lo único que en lo que encontraba calma era en el gimnasio. Pero no en el gimnasio Los Ferros, en ir y estar con mis compañeros, hacer la clase, desconectarme, entrenar. Son momentos donde la soledad desaparece, donde el dolor desaparece. Y es muy importante que la gente 9 de julio, que estoy seguro que va a ver esto, apoye tanto de manera institucional o como de manera privada, apoye en el proyecto. ¿Cómo se llama el gimnasio? Fight Club. Fight Club. ¿Cómo lo cuentan? ¿Por Instagram? Fight Club 9J. Fight Club 9J. 9DJ. Bueno, nosotros de nuestra humilde posición de Full Contact TV vamos a intentar hacer todo lo posible para ver de cómo ayudar. Bueno, ¿qué te parece si pasamos y me mostrás alguna técnica de algo que te guste? A ver, guantes. Sí, yo quiero usar los King. Dale, cambia, porque Project. Antes te pusiste. Acá los King también. Y a Lina Chang, por favor, colóquenle, por Lina, favor, unos guantes. Ahora estoy preocupado, Estoy preocupado, no quiero salir lastimado. Acordate que cuando quieras armar tu computadora gamer, tenés que ir a Eclipse Computación, que ellos te van a ayudar a llevar el gaming a otro nivel. ¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. No, estoy asustado. ¿Qué vas a hacer, técnica? ¿Libre? No, libre nada. Escuchá, me puedo llegar. Escuchá, 7 veces campeona del mundo. Yo no he ganado nada. ¿Viste? Chilaver, siento a Chilaver diciéndome en mi cabeza, tú todavía no has ganado nada. Ya está, se me pasó el momento y no gané nada. Gané amistad. Bueno, primero hacemos también alguna técnica y después, si querés, hacemos técnica libre. ¿Te parece bien? No, como quieras. Bueno. ¿Qué te gusta? Por ejemplo, a mí siempre me gustó, si te puedo preguntar, porque tengo que aprovechar que tengo una profesional de eso, todas estas cuestiones de doble de acción, esas coreografías, a nosotros nunca nos salió. ¿Viste cuando empieza nuestro programa? Sí. Que está todo eso que hicimos. Nos vestimos, teñimos la ropa, juntamos un montón de gente, hicimos un quilombo, pero a la hora de hacer las escenas de lucha, tuvimos un quilombo, fue imposible. ¿Cómo se hace eso? Las técnicas de lucha no son iguales a las técnicas de competencia. Y de, por ejemplo, vos estás en guardia, siempre tirás así, ¿no? Sí. Para doble de acción, vos necesitas que la cámara que está allá, va a estar atrás la cámara, ponele que yo te voy a tirar un golpe, que vea tu golpe. Entonces vas a tener que ser bien abierto. Bien abierto. Para que te pegue. Y vos, lo que vas a hacer con la cabeza según para dónde va el golpe. Si va para allá, yo te lo tiro. Estuvo re bueno, ¿no? ¿Lo hice bien? Escuchá. Escuchá, Lina Chang. Nosotros también hacemos cosas con YouTube con las cuales nos conviene que nos vea la gente. ¿Sí? Hagamos esto que esto puede ser muy interesante. Escuchá. Sí, porque creo que salió muy bien. Porque vos lo haces muy bien. Lo mío fue nada más prestar el cuerpo. ¿Hacemos un golpe amplio como eso? Estamos acá. Recibo. Entonces ponemos así y ahora te voy a hacer para allá. Para el otro lado. Dale. Combinado. Vamos. Es perfecto, es tremendo. Por lo tanto, claro, el secreto tiene que ver con que vos estás trabajando para la cámara. Según para dónde está la cámara, dónde te va a tomar. En este caso, la cámara estaría allá atrás, porque te tiene que tomar bien el golpe, bien amplio. Nosotros después le tomo una de frente también, para ver cómo se tira el puño.
Claro. Cuando nosotros lo hicimos, alguno terminó en el hospital, otro sangrado, no hubo ni problema. Claro, porque lo hacen con técnica de artes marciales, claro. Bien técnico, claro. Que en la cámara no se toma. Si claro. Yo te voy a tirar bien técnico, claro. La cámara para la cámara parece casi infantil esto, ¿no? En cambio, eso parece otra cosa. ¿Qué más hay? ¿Hacemos otro movimiento como si fuera de doble de riesgo? ¿Querés que si yo hago una patada un giro, vos vas a hacer para allá? Pero a la vez que recibís la patada, vas a hacer como así, como un giro. Como un giro cayendo para allá. Tengo miedo que se me caiga, ¿se me caerá? Intentémoslo. No. ¿Tipo así? Sí. ¿Lo hice bien? ¿Eh? Yo veo que cuando lo hacen, los tipos giran en el aire mucho girando, más. Pero cuando caes ahí al suelo, caes con las dos manos. Ah, ¿viste eso que giran? ¿No? Sí. Bueno, yo no lo hice mucho por el micrófono, pero es tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Si haces para arriba, está bien. A ver. Volás para atrás. Vos primero estás como agachadito porque acá vas a recibir el golpe. Sí. Entonces, recibo el golpe y haces. Y me toca. Otra vez. O haces como un saltito, según. Esto bien. ¿Sale bien? Está. Tremendo. Escuchá, la verdad que pega, que es tremendo. Es tremendo y cómo lo hace. Bueno, ahora sí hablemos de algo de combate, ¿te parece? Algo serio, ¿eh? Sí, no, que eso fue buenísimo y no todo el mundo lo sabe. Poca gente conoce esto. Son secretos de cámaras y de golpes que son distintas a las artes marciales. Bien, bueno, medio muchísimas parecido. Gracias. ¿Y de las artes marciales qué técnica te gusta? ¿O qué me mucho que hago yo. Sí. Todos te preguntan. ¿Por qué se usa la dos guardias? Porque yo uso dos ¿podemos cambiar de lado si se te ve de frente? Porque si no... Bueno, por la técnica que te voy a hacer, me va a tener que tomar de acá. Ah, bueno. Pero dale. Nos ponemos acá. ¿Sí? Todos preguntan por qué cambiamos de guardia. Ajá. En mi caso, yo cambio de guardia, yo uso las dos guardias. Bien. ¿Por qué? En esta guardia, que es la que usa generalmente todos, sí. Tenemos a la derecha, sí. La más fuerte atrás, porque es la que tiene más fuerza, ajá. Y la patada estamos igual, ¿no? Bien. Bueno. Pero también esta pierna está más cerca, ¿ves? Para patear. Sí. Que perdés menos tiempo. Sí. ¿Ves? Ahí caigo, sigo pegando, sí. ¿No? Sí, sí. Que hacer esto. Claro. En la pierna adelante es más rápida, sí. Esta tenés más campo de visión y vos vas a ver que yo voy a patear claro, con esta. Claro, la puedo bloquear más fácil. Y cuando yo muevo la cadera, vos qué te bien. Vas a dar cuenta. Bien. Pero esta no la esperás. Bien. Esta eso cadena. Siempre te ha gustado entonces atacar con pierna adelante. Esta con la pierna adelante distraes y seguís. Y pegás. Buenísimo. A ver, bueno, hacemos una combinación, ¿eh? Yo me cubro. ¡Oh! Casi la como. Buscamos hacia acá. Arriba para que cubra, entonces te queda blanco abajo. Se cubre abajo, pego arriba. Tremendo. Tenés que combinar. Bien, arriba, abajo, por allá, por acá, es todo una cuestión. ¿Querés cambiar otra? ¿Querés lo mismo? Dale, otra diferente. Bueno, si cambiamos de guardia, yo cambio a la izquierda. Yo en mi caso tengo más reacción para salir para allá. No, vos estás en la derecha. Vos estás sí, en sí, tu sí, guardia. Sí, estoy como estoy. Vos me cambiaste la guardia, de pronto me generas sí, un problema. Porque yo lo que busco es irme de tu mano fuerte. Claro, quedo más. Entonces, ¿yo dónde tengo que ir? Para sí. Tu espalda. Claro. Entonces, vos vas a tirar ya. Lo quedo y pego. ¡Ay! Perdón. No, está bien. Está bien. Escuchá, Lina. Pamela, eso es lo que a la gente le gusta. No perdón. Te preocupes. Es mi trabajo. Hacelo como es. Tenés una técnica que es tremenda. Dale. Sos re veloz. Vamos, escuchá, no te contengas. Esto es lo que tenemos que hacer. No te contengas. A eso vinimos. Dale, con todo. Como... Entonces, tira ya. Salgo para el costado. No me sale, sino rápido. Pero escuchá, no sé, deja de ser divertido si lo haces así. Hacelo como corresponde. Vamos acá peleando, salgo y pego. ¿Ves? Yeah. Una vez que pegas, después puedes seguir. A ver, dale, intentémosla. Sí, súper bien. Voy. Me anticipé. ¿Querés que yo te tire a hacer a vos? No creo que me salga así de bien. A ver, es para ¿entendemos? El lado acá. Sí. Estás a ver. Izquierdo. Sí, acá. Estábamos misma guardia. Era salgo acá. Tenés tu mano derecha, ajá. Que es la más manejable. Como claro, querés. Claro. Esta mano es más manejable. Bien. Que la izquierda y es sí. Más rápida. Bien. Entonces yo te voy a tirar, vos vas a bajar. Sí. Una vez que bajaste, ahí nomás, sí. Terminaste bajar y pegaste. ¿Ah, con la misma? Con la misma. Ah, mira. Pego. Ah, está bueno, no lo había. Pero a la vez que salís. No lo había visto. Ahí estaba, bien. Vamos. No lo había visto combino nunca. Con eso. Aquella. Dale. Y la patada. Vamos. Es buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Escuchá, hablemos un momento más.
sobre la cuestión del entrenamiento. Yo te lo voy a sacar. Sobre, ah, mira. Tengo la mano chiquita. Sí. Escuchá, hablemos acá un momento vos y yo. Sí. Sobre esta cuestión del entrenamiento de las fuerzas militares y todo eso, fuerzas de seguridad. Sí. ¿Qué dicen los hombres cuando te ven llegar? Y bueno, ¿cómo es? Y yo paro y llegan y... ¿Te miran? ¿La secretaria? Sí, sí. Pero no. Pero después le haces el día de rigor. ¿Vos manejas tonfa y todas esas armas? Sí. ¿Sí? Eso es un arma que lastima un montón, ¿no? Es, ya, sí. Lamentablemente creo que los policías ya no lo usan más eso, ¿no? Lo usan, pero no lo tienen permitido como... No ejercen la ley como tiene que estar. No lo dejan. No sé. Claro, entonces lo tienen el palo de medio de adorno. Bueno, escuchá una cosa, dos o tres cosas. Una, no te olvides de seguir a Pamela Galdós en su canal de YouTube, ¿sí? Dale. En sus redes sociales, que es re importante. No te olvides de seguir Full Contact TV por tus redes sociales y por YouTube. Pero lo más importante, toda esta música que escuchás en nuestro programa es del disco Full Contact TV Original Soundtrack. Lo podés buscar como Full Contact TV en Spotify y poné Guerrero Rojo y Negro, que es la canción esa que a todos les gusta. Me escriben, che, ¿cómo se llama la canción? Es Guerrero Rojo y Negro. Así que bueno, hemos tenido un programa tremendo, hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, me alegro. Lo que considero que es lo más importante ahora, este minuto es para vos. Dale. Dale tu mensaje. Y vos debes tener adentro tuyo un montón de cosas por decir, como las que hemos dicho hoy. Algunas hemos bromeado, otras en serio. Pero este es tu momento y vamos a intentar que este mensaje se esparza por todos lados. Pamela Galdós, para Full Contact TV, una tremenda artista marcial para todos ustedes. Bueno, a ver. Vos que me estás mirando y sentís que estás condicionado por tu género, tu raza o tu religión, es por el pensamiento que tenés. Cualquiera puede practicar artes marciales o hacer lo que quiera, no solamente artes marciales. Cantar, bailar, tener su productora, tener su canal de YouTube, hacer su sueño realidad. No necesitas de un decreto, de una ley, para hacer lo que vos querés hacer y lo que querés lograr en tu vida. Solamente necesitas tener voluntad de fuerza y creértelo vos mismo y hacer lograr lo que vos querés hacer. Así que a todos les digo que sí se puede y que empiecen a pensar, yo sí puedo hacerlo y así lo vas a lograr. Hermoso mensaje de una mujer muy valiosa. No, muy valiosa, porque saben, finalmente esta vida es suya y no le deben nada a nadie finalmente, así que hagan con ella lo que tengan que hacer para ser las mejores versiones de ustedes mismos. Esto fue Full Contact TV y nos vemos en el próximo episodio.